pudo entrar. Luis. Mi estimado amigo Andrés Eduardo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estoy con Ricardo. Ya estoy presente. Tuve que entrar por el celular. Buena, qué alegría. El computador no me dejó entrar nunca. Sí, qué alegría, qué alegría. Bueno, aquí mi presentación. Estamos en la programación de Aires Peruanos para toda la comunidad peruana, chilena e internacional. En esta oportunidad tenemos la amabilidad, ¿no?, de presentarle a Ricardo Nieto, quien está postulando para concejal para la comuna de Quinta Normal, en beneficio de toda la comunidad peruana y a la vez chilena. Y esperemos, ¿no?, también, mi estimado, se presente ante su digno público. Hola, buenas tardes a todos de acá, de los Aires Peruanos. Muchas gracias, Luis Gallesa, por invitarme a este pequeño encuentro. Así que les pido disculpas por... Tuve un impas con el computador, no me dejó ingresar, así que ahora tuve que hacerlo vía celular. Así que mi nombre es Ricardo Nieto Claro, vivo en Quinta Normal. Toda la vida he estado viviendo acá. Pertenezco a una familia donde somos 5 hermanos. Una familia numerosa. Y soy profesor de matemática. En eso me desempeño principalmente. Acá estamos. Bueno, qué interesante conocerlo, mi estimado Ricardo Nieto. Usted que por primera vez... Sí, mucho gusto. Primera vez que estamos acá conversando ambos. Sí, qué interesante. Y qué bueno que la comunidad peruana lo conozca, ¿no?, y vea sus inquietudes. Vea sus inquietudes de dar este gran paso, ¿no?, en beneficio de toda la comunidad. Exacto. Quinta Normalina. Y dígame usted... en su preparatoria, algo comenta de que usted es profesor de matemática. Sí, profesor de matemática. Qué interesante, qué interesante. Es bueno saberlo, claro. Ha sido bien ligado y cercano, pues, a los estudiantes, pues, aquí en esta digna comuna. Sí, bueno, he trabajado en otras comunas, pero en el fondo con realidades similares. Les llevo 10 años trabajando en colegios vulnerables, donde en el fondo la necesidad es mucha, y el trabajo ha sido muy enriquecedor, tanto en la relación con los alumnos, con los apoderados. Bueno, y qué bueno saber, ¿no? Es bueno saber, ¿no?, de su parte histórica, una persona, Ricardo Nieto, que ha tenido bastante cercanía, ¿no?, con los alumnos, que son el futuro del mañana, el futuro de mañana. Exactamente. Claro, es lo más interesante. Claro. Y dígame usted, ¿cuál es su primera propuesta en beneficio de esta digna comuna? Yo creo que mi propuesta va con el lema. Mi lema es dignidad comunal. ¿Por qué dignidad? Porque nos damos cuenta que la política se ha ido alejando de lo que es su sentido. Están muy alejados de la ciudadanía. Entonces, si bien interesa que ellos estén legislando, que estén, entre comillas, gobernando el país, pero también interesa que haya un contacto, y eso no existe. Entonces, mi primera propuesta es cómo soy capaz de llevar ese sentido de que en el fondo la persona vale por sí misma, y devolver a los ciudadanos, a los quintanos normalinos, el sentido de pertenencia y el sentido de vinculación. Eso yo creo que es lo central de mi propuesta. ¿Cómo hacemos que nosotros estemos al servicio de la ciudadanía y no al revés? Porque eso pasa actualmente. O sea, no servirse, ¿no?, de la parte política, ¿no?, cercanía, ¿no?, a la municipalidad, ¿no?, el beneficio propio. Eso es lo que, claro, nadie quiere. Y es bueno que tenga esa vocación, ¿no?, de poder brindar el apoyo al hermano, que muchas veces en estos momentos de pandemia... lo necesita con mucho, ¿no?, con mucho aprecio, porque estamos en confinamiento, y la mayor parte ahora de quintanormalinos estamos ya en casa, entonces no hay esos movimientos, ¿no?, de trabajar, de ver por el diario propio. Exacto, y mi propuesta va por el sentido de ser más proactivo. De repente nos quedamos
que hay que tomar decisiones y las decisiones se toman a nivel nacional, pero hay proyectos que se pueden realizar a nivel local. Y ahí es donde estamos nosotros los concejales. La idea es no solamente estar haciendo un trabajo al interior de la municipalidad, sino que hacia afuera. Estar pendiente de lo que se dice, las necesidades reales de la gente, y atenderlas en el momento oportuno. O sea, si en este momento estamos necesitando una ayuda económica, ir. Buscar un fondo necesario para prestar esa ayuda económica. Como lo están haciendo algunos municipios. Algunos municipios están haciendo ya unos préstamos blandos, en el sentido de que la gente necesita dinero para comprar cosas. Claro, en esa parte sí he sabido. ¿Qué le iba a decir? Una propuesta que me causó bastante, ¿no?, inquietud sobre el medio ambiente, en la cual usted se está enfocando bastante. ¿Qué sí, puede decir? La idea de, sí, en el fondo, ¿cómo somos capaces de crear conciencia? Porque mucho se habla de la ecología, de trabajar con respecto al reciclaje, la reutilización, pero es necesario primero crear conciencia. ¿Cómo el ciudadano común es capaz de reciclar sus productos? ¿Cómo es capaz de ser capaz de no botar toda la basura, sino que ser capaz de usar ciertos componentes que en el fondo normalmente se desechan en cultivos? Sobre todo Quintana Normal, que tiene mucho, mucho terreno. En general las viviendas son de bastante terreno. Entonces la idea justamente es cómo el vecino se hace cargo de no todo botar, sino que sobre todo la basura orgánica, hacerse cargo de ella. Qué bueno, ¿no? Ese se llama el reciclaje de cierto producto, claro. Como viene a ser esas latas de bebidas gaseosas, que muchas veces no hay personas que se dedican, ¿no?, a buscarlo, recolectarlos y a la vez obtiene un beneficio, ¿no? Por lo más mínimo que sea, pero yo creo que en esa parte ya está beneficiando la limpieza, ¿no?, a nivel pues, local, comunal. Exacto. Y lo que mucha gente quiere en el fondo también es promover áreas verdes. Quinta Normal adolece de plazas. En espacio físico, uno recorre la comuna entera y salvo son contadas las plazas que existen a nivel comunal. Y no hay más, entonces no hay de dónde tampoco sacar ese espacio para la gente. Por lo tanto, también se debe promover cómo somos capaces de un mínimo espacio, ser capaz de convertirlo en un área verde que sea de beneficio para la ciudadanía. Bueno, la parte donde está una plazuela aquí en Catamarca, y a la vez en la plaza, bueno, son dos plazuelas, pues, donde la familia, ¿no?, va a alternar los días sábado, domingo, en familia. Y, bueno, sería necesario de que en su propuesta óptima pueda cubrirlo de áreas verdes y a la vez poner iluminación, ¿no?, iluminación para que, o sea, para evitar focos de delincuencia y gente de mal vivir. Sí, 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 en el fondo la idea es trabajar con proyectos que, uno, que sean sustentables en el tiempo y que estén interrelacionados con otras disciplinas. Entonces el tema de seguridad, cuando uno habla de espacio público ya uno puede crear una plaza, pero inmediatamente se tiene que plantear ante la posibilidad del tema de iluminación y el tema de seguridad. Entonces, ¿quién va a estar cuidando ese espacio público? ¿Quién va a proteger a las personas? ¿Y qué calidad va a tener ese espacio? Porque de repente uno ve que construyen plazas que no tienen mucho sentido. O sea, un árbol se demora un par de años en crecer. Por lo tanto, uno tiene que prever en el diseño de una plaza que por lo menos haya un espacio sombreado. Que sea en el fondo útil para la gente. Claro, qué interesante la propuesta, que va en una digna dirección en la cual se está enfocando. En esa parte, yo creo que nosotros estamos agradeciendo ya su perspectiva hacia ese camino de un excelente concejal. ¿Y qué me puede decir sobre las personas adultas, mayores, que quizá puede promover algo, ¿no? Casas de reposo, lugares de quizá, ¿no?, de poder también tener una extracción digna.
quizás algo también creo que le enfoca a usted. Sí, por lo menos tengo la experiencia de que mi mamá es adulto mayor y toda la vida participó en centros de madres. Y la experiencia que tengo es que ese tipo de locales falta un acondicionamiento. Si bien existe, uno puede decir, ya, damos gracias que existen las sedes comunitarias. Pero mi propuesta para ser concejal es que eso se mejore en cuanto a condición de aislamiento acústico, aislamiento térmico, iluminación. O sea, que el adulto mayor cuando vaya a estos lugares, vaya a un lugar que sea digno, que tenga la temperatura adecuada, que se estén protegidos del frío y que en el fondo sea un lugar donde ellos disfruten ese momento. Y ahí también se hace necesario lograr interrelacionar las edades. ¿Por qué las edades? Porque en el fondo el trabajo hacia el adulto mayor tiene que ser en compañía, no solamente entre ellos, sino que promover que los jóvenes puedan interrelacionarse con ellos, que el adulto de edad media también se pueda relacionar con ellos y en el fondo fortalecer lazos. El adulto mayor en este momento necesita lazos donde él se pueda relacionar. Sí. Bueno, es muy triste la realidad, ¿no? Como seres humanos que somos, como que todos vamos para ese camino, para tercera edad y muchas veces hay una incertidumbre de que nosotros no sabemos cómo nos tocará vivir y posteriormente, ¿no? Entonces, qué bueno de que usted se esté enfocando en ese, ¿no? En ese camino para poder brindar el apoyo digno para los adultos mayores. Y si hubiera una, o no, o sea, construir una casa de acogida para las personas, para que puedan, ¿no? Estar de una forma más agradable, ¿no? Y tener Y también también, pretensiones. estar atento a las necesidades propias del adulto mayor, porque hay adultos mayores que no quieren salir de su hogar, porque en el fondo es donde se han desarrollado siempre. Por lo tanto, nosotros como municipio debemos ese hogar transformar en condiciones mínimas. De repente, hasta una pintura nueva hace que el hogar sea distinto. Mejorar las condiciones también del hogar, en cuanto a la habitabilidad, sea mucho mejor. Entonces, en ese sentido, va la propuesta del adulto mayor, que en el fondo seamos corresponsables de lo que ellos realmente necesitan. Independiente también de una ayuda económica, que sabemos que los adultos mayores adolecen de un ingreso suficiente como para mantenerse. Es muy cierto eso, claro. ¿Y qué me dice sobre el desarrollo social en la cual usted también tiene esa visión estructural? Sí. Bueno, una de las crisis actuales que estamos viviendo es el individualismo. Por tanto, el desarrollo social va en el sentido de fomentar que la persona se pueda desarrollar en todos sus ámbitos: ámbito deportivo, ámbito artístico, ámbito social. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de promover distintas instancias para que las personas puedan participar? De repente hay personas, adultos, que les gustaría estudiar, pero no tienen los ingresos suficientes. Por tanto, nosotros deberíamos ser capaces de prestar talleres. Talleres para que esa persona se desarrolle su talento de artesanía, su talento de infinidad de ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Claro. Pero en el fondo se refiere a lo que es cada uno en esencia, poder desarrollarlo a su máxima potencialidad. Sí, porque Y en ese actualmente. sentido, la municipalidad debe desarrollar un trabajo activo de promoción. Sí, porque, disculpe, actualmente, pues, hay muchas sedes que tengo muchas amistades, ¿no? Que se acercan ahí y hacen, pues, unión de amistades, aparte, ¿no? Como dicen, ¿no? Trabajos manuales. Yo creo incentivarlo quizás con más auge, ¿no? O sea, darle más preponderancia y para todas las personas, ¿no? Que quieran estudiar como el karate. Mire, yo estudié karate acá en Lo Espinosa, acá una cuadra antes de llegar a Caracal, en una sede. Justamente pusieron un aviso ahí, curso de karate. Y mi estimado Sensei Rigoberto Ortúzar, él fue el que nos enseñó, ¿no? El karate, la defensa personal. Entonces, yo digo de que es muy importante
de que la sede también se incentive un poquito más, ¿no? O sea, esperamos también que pase la cuarentena, la pandemia y todas estas cosas que está haciendo, ¿no? Que exista un retroceso. Claro. Sí, en el fondo la cuarentena ha minimizado todo por Claro, el ha debilitado riesgo de todo. contagio. Y es importante que en el fondo el tema de desarrollo social vaya en pro de cómo nos sentimos mejores como personas, con mi talento propio y cómo eso lo puedo llevar, no tan solo a la parte económica, porque hay gente que le gusta desarrollar su talento y no lo va a vender, pero sí le gustaría exponerlo. Claro, y compartirlo. Qué bueno, Y interesante. compartirlo, o sea, que otras personas sepan que trabaja en cerámica en frío, que trabaja en artesanía, que trabaja. O enseñar. Hay muchos adultos mayores que les gustaría enseñar su talento, pero no existen las instancias como para que él lo pueda hacer. Claro. Eso de las sedes, como usted también manifiesta, ¿no? Ese acercamiento entre vecinos hace también de que se conozcan más a fondo y puedan compartir en muchas actividades, porque acá en Santiago de Chile muchas veces hacen, ¿no? En pro, ¿no? De beneficios en cuanto fue a salud y, ¿no? O restauración de algunas, ¿no? Algunas estructuras. Entonces, es interesante, ¿no? Porque ambos entrelazan y crean, ¿cómo se llama? Esa fuente de apoyo, ¿no? Para ayudar de un vecino a otro, o sea, y viceversa. Es de obligación de esfuerzo. Sí, justo se interrumpió la parte final de su exposición. Claro, yo le comentaba de que es bueno tener esos lazos de amistad a través de la sede, ¿no? Donde hay unión de vecinos y a la vez, ¿no? Ambos existe un apoyo en cuanto Perfecto. muchas veces, ¿no? Hacen completadas a beneficio, ¿no? De muchas veces salud y, o también estructuras, ¿no? Que muchas veces uno también quiere, ¿no? También de que algunas cosas se arreglen. Entonces, yo creo que todo es mancomunado, son ayudas que entre vecinos se van labrando, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué me dice sobre Bueno, la... ahí cobra importancia. Ahí cobra importancia todo el tema de activación de las juntas vecinales. De realmente, o sea, la comuna se maneja a nivel general, pero las unidades vecinales son realmente las que debieran activarse en cuanto a las necesidades propias del barrio. Claro. Y ahí está el tema de cómo somos capaces de relacionarnos de una manera mejor. No tan solo política, porque de repente, claro, políticamente hay elecciones y es la única vez que uno conoce de la junta de vecinos, hay que escoger directiva. Pero se ha perdido el sentido de las celebraciones. Supuesto, ese no es mi caso. Claro. Bueno, en las celebraciones o O acontecimientos como lo que... decía usted, pues las preocupaciones por lo que necesidades del barrio, que realmente para eso es práctico el sentido de pertenencia, de que en el fondo somos todos una comunidad y de poder ayudarnos en distintas necesidades, porque siempre va a haber necesidades de un otro tipo. Entonces, Claro. ¿cómo somos capaces de reaccionar ante eso? Sí, es muy cierto. ¿Y qué me dices sobre la seguridad pública, vecinal, en cuanto aquí en la comuna de Quinta Normal? ¿Cómo ve el avance de quizás mucho, bueno, no se puede también divulgar de que son los extranjeros, sino, no sé, la parte del delictual como que ha crecido bastante? Yo creo que de aquí a 5 años atrás la ciudad todavía era más tranquila, pero ahora como que se ha promovido mucha delincuencia. O sea que ya ni en el parque las familias están seguras. Están, ¿cómo se llama? Están con su criatura y tratan de arrancar el celular, están con armas. O sea que ya se vio un clima de pura, ¿no? Delincuencia, inestabilidad, ¿no? Acá en Santiago de Chile. ¿Qué más Claro. o menos se enfocaría para poder, ¿no? Contrarrestar ese mal? Bueno, el tema de delincuencia a nivel nacional. No podemos hacer mucho, pero sí hay una propuesta que a mí me interesa de sobremanera, que es cómo somos capaces de reaccionar ante un evento. Claro. Entonces, siempre se habla de aumentar la dotación de carabineros, pero eso no se maneja a nivel comunal. Eso ya se maneja a nivel nacional, o a nivel regional, mejor dicho. Por lo tanto, una alternativa que planteo es el poder aumentar la cantidad de
Por ejemplo, el otro día me comentaban que habían 4 móviles, 4 autos en la municipalidad, para la comuna, de seguridad comunal. Entonces, la idea sería multiplicar eso, tal vez no en autos, con motos, para que resulte un poco más económico, y hacer circuitos, donde en el fondo se pueda recorrer constantemente la ciudad. Porque de repente el tema de delincuencia es porque en el fondo existe la oportunidad. Saben que nunca va a pasar, nunca va a llegar un carabinero que no va a llegar en el momento del atraco, o que no va a nadie que va a reaccionar. Porque si bien hay sectores donde tienen alarmas comunitarias, igual es lenta la reacción, porque nadie se da cuenta, la mayoría de esta gente está dentro de la casa, por lo tanto no ve el robo, por lo tanto no va a accionar el botón de pánico. Entonces una posible solución era que armar un circuito. Como profesor de matemática, hay circuitos que se arman de redes. Entonces uno puede armar un sistema de redes donde constantemente va a haber una circulación de guardias, una seguridad comunal. Por lo tanto, eso va a ir rotando. Para que no se sepan siempre los recorridos, puede ir rotando cada 2 días, puede ir rotando cada una semana. Entonces, constantemente va a haber un motorista que pueda andar circulando. Y principalmente también por el lado de, como ellos no pueden detener al delincuente, pero sí lo que me interesa es que haya una acogida hacia la víctima. O sea, si alguien sufre algún inevitable robo, que por lo menos la seguridad ciudadana llegue, sea la primera en llegar, de acoger a esa persona, de tomar los datos, de acompañarla a la casa, de poner la denuncia en carabineros, y en el fondo no se va a minimizar el tema de la delincuencia, pero sí puede aumentar el sentido de seguridad, que uno sabe que constantemente está pasando un guardia, por lo tanto ya le da un sentido. En cambio ahora uno sale y realmente tiene miedo que lo puedan asaltar en cualquier esquina. Además también incrementar las cámaras, ¿no? A nivel de avenidas, parques, ¿no? Las cámaras para poder también, ¿no?, detectar a las personas que están cometiendo el delito. Y también los vecinos también son un aporte bien grande, porque los vecinos se puede crear también por intermedio de redes sociales, o sea, por Facebook, o sea, el plan de seguridad, tal medio cuadrante va comandado por cierta persona como director que dirige, ¿no?, a 10 familias, y uno de ellos portavoz se comunica con la central. O sea, se puede comunicar con usted o con la central allá de operativa de la municipalidad. Entonces, las redes sociales, que hay una comunicación más directa, por lo menos con un ente. Claro, sí, porque yo creo que todos debemos cuidarnos hacia todos, o sea, uno para todos y todos para uno. Exactamente, sí. ¿Cómo somos parte del autocuidado? Claro, sí. La prevención ante un delito, porque muchas veces los delitos se cometen, ¿no? Es como un descuido muchas veces. A veces por descuido, el descuidista agarra y roba. Y cosa que ni siquiera lo tenía ahí previsto. Por eso yo creo que muchas veces tener las cosas, no, tampoco a la mano, pues. Y tal como un día yo estaba acá en la avenida, acá en Los Espinosa, estaba en el paradero y estaba con el celular así, justo en la avenida. Y pasa una bicicleta, o sea, un caballero con bicicleta y me tiene el brazo. Y yo hago así nomás. O sea que si yo quizás lo tenía un poco indeleble, me lo quita el celular. ¿Se da cuenta? Pero al paso, o sea, claro. todo es una forma rápida. Como hay chicas que llevan el celular, lo llevan atrás en el bolsillo, y cualquiera lo saca así como una pinza. Entonces yo creo que también uno no debe darle cabida al delincuente. O sea, salvaguardar sus intereses propios, si pusiera ocultarlo, no darle a vista y paciencia, porque también cometemos errores, ¿no? Todos cometemos errores, entonces esos errores muchas veces los pagamos, se los lleva el delincuente. Entonces, todas esas cositas también educar, ¿no? De que sean ocultos, cosas de valor y evitar, ¿no? Para que sea víctima de un delincuente. Sí, y aparte le quería comentar sobre el deporte, la parte, ¿no? ¿Qué es lo que usted me podría decir? En el fondo, la idea de promover el deporte es todos los deportes, porque en el fondo siempre se ha concentrado solamente en uno, pero nosotros deberíamos ser capaces de promover el deporte a nivel de colegios y a nivel de
de comunidades. Porque el deporte rey es el fútbol. Pero también sería muy importante encontrar en los alumnos en los jóvenes, en el fondo de acá de nuestra comuna, descubrir otros talentos. Talentos de gimnasia, talentos de atletismo, talentos de básquetbol, de voleibol. Y cómo somos capaces de promocionar eso a través de torneos, miles de torneos donde podamos descubrir talentos y fomentar. Porque en el fondo, de repente, todo se reduce a un solo tipo de deporte. Pero hay variados deportes donde los jóvenes pueden participar y eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de promover. Bueno, yo me siento, me siento muy contento. Yo ya acá llevo como 15 años y vine casi en el 2004. Y mire, justo caigo en la comuna de Quinta Normal, una comuna llena de artistas, donde prevalece mucho el arte. Y conozco amigos que le gustan el cine, la televisión. Y bueno, yo de mis inicios, pues, siempre me gustó la cinematografía. Y acá se me abrió las puertas, pues yo me siento muy contento con este digno país. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que el arte también, ¿no? Usted puede guiarlo para los niños desde temprana edad, para que puedan, ¿no? Ser mañana más tarde, ¿no? Dignos de admiración, ¿no? Por su carácter, sus cualidades artísticas y su personalidad. Sí, sí, hay mucho talento en los jóvenes. Y muchas veces no existe el canal para ello. En el fondo, el arte es diversidad. La creación es diversa. Y a veces cometemos el error de encasillar el arte. Ya, entonces lo que vamos a hacer es solo pintura. Pero si alguien quiere cantar, hacerse serigrafía, claro. está obligado solamente a estar haciendo lo otro. Claro, sí. Bueno, el arte es muy grande en su diversidad, ¿no? Es muy interesante. Y yo creo que usted, como profesor, como maestro, está muy cercano, pues, a los alumnos y ve distintas características, ¿no? De cada alumno, distintas cualidades. A veces hay alguno que no le gusta ni la matemática, pero a otro le encanta y capta más rápido. Entonces, todo eso, el profesor es como un padre, familia, que está viendo que, bueno, mis hijos, no le gusta, el otro, este sí es atento, y dice, no, ese va a ser como yo, un gran alumno. En esa parte. Sí, en el fondo, a mí me encanta enseñar matemática, por el desafío. Ah, ya. Principalmente. Sí, bueno, porque en el fondo uno ve los alumnos y se da cuenta de que en ellos existe bastante temor a veces. Sí, se retraen. Yo les pregunto en una clase, ¿a cuántos de ustedes le han dicho a sus papás o a alguien que son malos para matemáticas? Que levanten la mano. Y todos levantan así la mano. O el más tímido, algunos no se atreven a levantar la mano, por el compañero si lo puede bromear. Pero en el fondo, todos son talentosos. Pero de repente te dicen tantas veces que no puedes, que te la crees. Claro, eso es cierto. Bueno, todos somos inteligentes. Si ya por ver no nos gusta la matemática o quizá la historia, pero tenemos otras cualidades, pues, como es la artística, la música. Mire, son grandes cantantes. A veces, muchos artistas que, como decía, ¿no? El ¿cómo se llama? El creador del Día Menos Pensado, no me olvidé el nombre ya, el productor de la película, me olvidé el nombre, don Carlos Pinto. Justo leí una historia de él. Dice que él, en vez de irse al colegio, se iba al cine. Se iba a los cinemas, se iba ahí, estaba viendo su película y su largometraje. Y mire, quién iba a pensar que en el futuro iba a ser un gran productor, mire, en la cual yo tuve gran oportunidad de trabajar en el último capítulo del Día Menos Pensado. Porque yo era bien insistente, yo le decía, deme una oportunidad a la final, ya, pásame tu currículum, ya. Y me mandaron justo en el último capítulo del Día Menos Pensado, en el 2008. Entonces, ahí nomás es como una experiencia única. Yo le cuento de que todos no somos iguales, a cada uno nos gusta, pues, distintos caracteres de profesión. Y entonces, en el fondo, tal como en el colegio hay mucha diversidad, también en la comuna hay diversidad. Por lo tanto, uno tiene que estar atento ahora como candidato a concejal
y futuro concejal, cómo soy capaz y cómo somos capaces de fomentar la multiculturalidad. Cómo somos capaces de ser creativos, cómo somos capaces de crear cosas nuevas y promoverlas. Eso yo creo que es importante. Sí, es muy importante, mi estimado amigo Ricardo Nieto. Y bueno, ojalá y esperemos, ¿no? Con gran expectativa, ¿no? Que cuando llegue pues a ser concejal y promueva también de que hay muchas veredas que quedaron inconclusas. O sea, que le faltó el asfalto. O sea, que como que en alguna parte nomás lograron poner la vereda, pero acá en la mayor parte de Lo Espinosa, justo donde yo vivo, le falta el asfalto. Y entonces yo creo de que ha faltado tomar alguna medida, ¿no? Una medida, ¿no? De guiar a los encargados, ¿no? De la construcción de, ¿no? De las veredas y poder concluirlas. Que algunos vecinos dicen, mire cómo está. Y es peligroso porque a veces pasan señoras de la tercera edad y pasando, vienen de la feria arrastrando su cochecito, entonces, y se le voltea pues la mercadería. Y tantas cosas que puede pasar que también puede sufrir un accidente. Entonces, a veces lo pequeñez, a veces es bueno arreglarlo. Sí. Sí, en el fondo, eso es un tema de gestión y de preocupación. Yo creo que tenemos que ser capaces, lo que queremos aspirar a cargos políticos, a ser capaces de reaccionar ante, como usted dice, las cosas mínimas. Claro. O sea, velar porque si se va a dar una solución, sea la solución óptima. Es cierto, muy cierto es. Qué interesante. Y justamente acá, en el ayuntamiento, un caballero me contaba que están haciendo veredas nuevas y había un tramo en la esquina de lo que va a ser la acera, como es una B, que no se hizo. Entonces les dijo, pero ¿por qué no hacen este trocito? No, es que no están las órdenes. ¿Ves? Quedó y es una pequeñez nomás. 5 metros sin vereda. Sí, es lo que pasó también acá en la esquina de ¿cómo se llama? Sí, de la que no era 100 metros, no era la vereda completa, sino que eran solamente 5 metros de vereda. Y eso que era como medio metro, dijo no, que esa parte no le competía, no sé qué pasó, y el dueño tuvo que restaurarlo. O sea que, pero una pequeñez, yo sé que tenía los materiales, pero no se le dio la gana. Entonces, son cosas de que hay que fiscalizar. Hay que fiscalizar. Claro. Yo creo que con una fiscalización, yo creo que el que entra como dijimos de comienzo, entra a servir con ese talento, con esa vocación, que yo noto que usted lo caracteriza, y entonces mis felicitaciones de antemano. Muchísimas gracias. Sí, la idea, justamente, la idea de postular este cargo es cómo somos capaces de cambiar lo que existe actualmente. Y se cambia siendo más proactivo y más contacto con la gente. Claro, la cercanía. Y la cercanía. Bueno, claro, mire, actualmente ya estamos en cuarentena. El año pasado se suscitó esto y hubo mucha necesidad. Yo a mi estimado amigo Mauricio Padilla lo admiro bastante. Yo sé que tanto como usted, ¿no? Él tiene buena impresión ante sus cercanos de vecinos que vive acá cerca, ¿no? A J. Pérez. Él es una persona que si tuviera, no sé, tuviera grandezas, yo creo que él lo da todo. Se queda sin nada. Sí, pero por supuesto. Tiene un corazón bien, bien grande, tiene el Mauricio Padilla. Y bueno, gracias a él, mire, lo estoy conociendo a usted, mi estimado. Es un gusto de conocerlo. Y como futuro concejal. Para mí también. Claro, entonces lo deseo, ¿no? De todo corazón, que logre su objetivo. Y entonces, ¿qué sucede? De que esperemos de que este año se tomen las medidas necesarias, porque yo sé que de todas maneras va a haber ollas comunes, va a haber donaciones, ¿no? Quizás muchas veces, como dice, el pueblo ayuda al pueblo. Yo creo que muchas veces el gobierno, bueno, la señora Carmen Gloria Fernández el año pasado también estuvo brindando apoyo, ¿no? Con las cajas, ¿no? De recursos de alimenticio. También se le agradece de todo corazón. Yo creo que también es bueno enfocarse a ciertas personas que quizás, a veces uno está en un recóndito lugar que ni siquiera capaz llega, ¿no? Yo creo que hay que fiscalizar esos lugares también. Yo creo que usted va a tomar ahí la batuta. Sí, justamente con todo lo que está oculto. Porque en el fondo, Intranormal como que tiene una realidad, pero también hay otra realidad mucho más importante que no se ve. Porque hay gente que no pide ayuda.
Claro, no pide ayuda, claro, quizá por vergüenza o el qué dirán. A veces de vergüenza no se vive. Yo creo que Exacto. el que no llora no mama. Hay un dicho que dice así. Sí, es un dicho. Claro. Bueno, uno tiene que estar justamente para todos ellos. Y ahí está Claro. uno que esté sumamente presente. Bueno, ha sido un agrado, mi estimado Ricardo Nieto, de conocerlo y entablar pues esta linda, linda conversación, una linda entrevista a través de la programación de Aires Peruanos. Esperemos que no sea la primera ni última vez, y yo sé que habrá otro momento oportuno para poder, ¿no?, dialogar y tratar, ¿no?, sobre el asunto de la Comuna de Quinta Normal. Y bueno, me siento muy agradecido, ¿no? Y yo creo que como portavoz de la comunidad de la comuna que diga de Quinta Normal y la comunidad peruana, le estamos agradecidos su linda propuesta en beneficio de todos nosotros que estamos radicando aquí en esta digna comuna. Sí, en el fondo yo le quiero agradecer por la invitación. Eso es lo primero. Así que muchas gracias, don Luis, por este momento. Es mi primera vez que doy una entrevista. Claro, Así que qué bueno, mi estimado. resultó bastante fluido gracias a usted. Usted es el conductor. Así que muchas gracias. Gracias Solamente queda esto. también, gracias, mi estimado, gracias, muy amable. Y que Dios le bendiga, pues, que Dios le dé esa visión, ¿no?, que brota en su corazón y esa vocación por servir, pues, a los hermanos que se encuentran, ¿no?, ahora justo en estos tiempos de pandemia. Yo sé que van a, no sé, van a pasar estos percances que son muy débiles, pero con la ayuda de Dios, ¿no?, y a la vez con su persona, yo sé que se va a abrir un nuevo horizonte, una nueva claridad, un nuevo amanecer, una nueva esperanza. Muchas gracias, mi estimado Ricardo Nieto, y a todas las personas que han estado, ¿no?, viendo pues este programa. Muchas gracias por entrelazar, ¿no?, a través de la programación de Aires Peruanos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, don Luis. Muchas gracias Gracias. por todo. Un Gracias. abrazo. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Que esté muy bien. Gracias. Gracias. Saludos a todos, a toda su comunidad. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.